¡Hola, chicos! No, no soy el pesado de siempre, soy la gamer Copito. Por perder una apuesta, me toca esta semana acercaros otro clásico de los videojuegos. Así que, preparados para una de las obras de arte de Capcom. Esta semana nos toca Final Fight. Final Fight es un videojuego de peleas callejeras de scroll horizontal, producido por Capcom para máquinas arcade en el año 1989. Más tarde fue importado a multitud de consolas, siendo el séptimo juego que se lanzó para el sistema arcade CT. En un principio se trató de una secuela del Street Fighter de 1987, pero debido al abrumador éxito de Double Dragon, decidieron que era más rentable cambiar el género del juego. Cabe destacar que la mayor parte del equipo que desarrolló Final Fight también trabajó en Street Fighter 2, y que más tarde algunos de los personajes como Cody, Guy, Sodom o Rolento aparecieron como luchadores en Street Fighter Alpha. El juego se desarrolla en la ciudad ficticia de Metro City, donde Jessica, la hija del alcalde Hagar, es secuestrada por la banda de Matt Gear para poder extorsionarlo. Hagar, un antiguo luchador profesional, pide ayuda a Cody, el novio de Jessica, y a Guy, un amigo de este, experto en artes marciales, para poder salvar a la chica. Los tres se adentran en peligrosas calles de Metro City para poder salvar a Jessica a toda costa. Final Fight tiene el mismo sistema de combate que los beat'em up clásicos. Elegiremos entre los tres personajes jugables, cada uno con técnicas diferentes. Para poder mover el personaje por la pantalla, usaremos el joystick en 8 direcciones. Un botón para golpear a nuestros enemigos, un botón para los saltos, que podremos combinar con patadas voladoras. La posibilidad de lanzar a nuestros enemigos con llaves y al presionar salto y golpe, el personaje ejecutará un superataque que lanzará a todos los enemigos que nos rodean por los aires, pero perderemos algo de vida. El juego también cuenta con objetos que podremos destruir, como barriles, cajas, pilas de neumático, etc., en las que podremos hallar objetos que nos darán puntos, comida para curarnos o incluso armas para hacer más daño. Pasaremos por una serie de localizaciones diferentes cargadas de enemigos en nuestra misión de salvar a Jessica. Y al final de cada nivel, el jefe de pantalla nos estará esperando. Cada jefe es diferente con sus habilidades y su estrategia. Además de las fases normales, jugaremos fases bonus, que consistirán en romper coches, cristales, etc. Ya he mencionado que Final Fight fue portado a multitud de consolas con bastante acierto, como en la Sega CD, o muy limitadas, como en el ZX Spectrum. Pero si merece la pena mencionar una versión, es sin duda la de Super Nintendo, más por la polémica que causó que por su pobre adaptación al juego. Las diferencias más remarcables son la evidencia o esencia del multijugador, que sumado a más enemigos en pantalla, hacía el juego mucho más difícil. La ausencia de Guy en el juego y, por consiguiente, el cambio de ciertas cinemáticas. La comunidad religiosa pidió cambiar el nombre de Sodom, el samurái, por hacer referencia a conceptos sobre la sodomía. Ay, si es que con la iglesia hemos topado. Y para terminar, la más polémica. Debido a problemas judiciales, los personajes femeninos Poison y Roxy fueron eliminados y sustituidos por Sid y Billy. Además, en declaraciones oficiales, Capcom se vio obligada a decir que eran transexuales. Todo esto porque a un juez no le parecía bien que el héroe de un juego pegara a mujeres, quitándoles así a Poison y Roxy el título de primeras luchadoras de Capcom, que más tarde se lo llevaría a Chun-Li. Con todo esto, creo que esta semana es suficiente. Ha sido tan divertido jugarlo y apalizar a mi novio como enseñároslo. Espero que hayáis disfrutado tanto de este vídeo como yo. Y como no tengo nada más que enseñaros de este juego, me despido de vosotros hasta otra vez. ¡Mua! Muchos besitos. Oh my god.